Pedro le da la razón a Catherine Cubinao y no a Alfredo Mondragón. El presidente pidió tumbar mico en la polémica reforma a la salud. El jefe de Estado hizo el llamado en sus redes sociales y fue directo en pedirle al Congreso que no se apruebe esa modificación del artículo. El gobierno nacional rompió su silencio sobre el mico que fue denunciado, incluido como una modificación a uno de los artículos de su polémica reforma a la salud. El presidente Gustavo Petro reveló su postura frente a esa situación que despertó una fuerte controversia en el país. El mico se incluyó en un cambio que se hizo en el artículo 42 de la reforma a la salud, en el cual se daba luz verde a la elección a dedo de los gerentes de hospitales departamentales, situación que abre la puerta al clientelismo. A través de su cuenta personal de X, antes Twitter, el mandatario colombiano fue directo en pedirle al Congreso que no se apruebe esa modificación del artículo. Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos, posteó Petro, y añadió en el mensaje que publicó en sus redes sociales. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por cuentes procesos de selección, tal como propuso el gobierno. Esta semana, la congresista de la Alianza Verde, Catherine Cubinao, estalló en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio del debate a la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. La dirigente denunció que el gobierno, a través de una proposición, avaló la elección a dedo de los directores de hospitales departamentales cada 4 años, una propuesta que, según ella, promueve la corrupción.